En esta opción que existe entre trabajo y placer, no sé, me parece que hemos armado mal la opción entre trabajo y placer. Porque podría haber un trabajo placentero, deja de ser trabajo, no sé, me lo pregunto. Y me acordaba de los trabajos en la música. Uh-huh. Y me acordaba de los jingles viejos. A ver. Yo tengo un trajecito para este verano. Es requete fresquito, es requete liviano. Yo tengo un trajecito que Angelini me vendió. Yo tengo un trajecito para el requete calor. Y me decía, requete fresquito. No lo terminaban así porque eso es más moderno. Más modernito. Bueno, y después estaba en menor, un jingle en menor. A ver. Yo he pintado mi casi y la reja del jardín, pero antes de pintarla he consultado a Martín. A mí me dan ganas de terminar lo mayor. Claro. Martín. Con eso vende más. Con eso vende más, exactamente. Que... ¿Tenés algún prurito con el tema de la música comercial? Para nada. Porque por ahí yo he escuchado algunos músicos que dicen, no, bueno, viste, hacer un jingle, meterse en la música comercial, no, porque es como una cosa secundaria. Para nada. Hay que hacer un jingle exitoso o una música comercial exitosa. Sí. No es para cualquiera. Sí. Un jingle, por ejemplo, tiene que tener síntesis. Sí. Y eso no es fácil, Quique. No, claro. Hay que estar entrenado para hacer eso. O una canción comercial o una canción pretenciosa, digamos. Sí, señor. Siempre hay que estar entrenado para todo. Bien. Bueno, y a ver, en materia de entrenamiento, ¿qué haces vos para entrenarte en tu trabajo, no? Abdominales, Quique. ¿Cómo es un abdominal en guitarra? Esto, mira. Mano derecha. Sí, llego hasta acá y vuelvo acá 120 veces. ¿Y en qué pensás? ¿En el mientras tanto pensás en cualquier cosa? No. No. Está mal hecho si pensás en cualquier cosa. Tenés que estar ahí. ¿Y si fuese para la mano izquierda? Listo. También 75 veces. 140 veces. Bien. Estaba recordando los trabajos en la música y me acordé del arriero. Hermoso. Del arriero. Hermoso. Dice, por acá tengo la letra, la juno desde aquí. En las arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En esto me quedé pensando en esa separación que armamos entre trabajo y placer y esta cosa que nos han metido en la cabeza como que el trabajo dignifica. Yo no, eso tampoco lo entendí nunca muy bien. Yo puedo ser muy digno sin trabajar. Pero bueno, eso creo que es un invento de la revolución industrial, digamos, ¿no? De que el trabajo dignifica. También está relacionado el trabajo con el sacrificio, ¿no? Si no es un sacrificio, parecería ser que no es un laburo. Siempre me acuerdo de mi queridísimo y finado suegro que me dijo, ¿y usted qué se dedica? Y yo le dije, yo hago locución y periodismo. No, dijo, trabajo. Bueno, ahí tenés una demostración de que se cree de alguna manera que el trabajo está relacionado con el sacrificio y no con un placer, como podría ser esta profesión, este laburo, este oficio. Y la palabra trabajo, según leí por ahí, viene de un latinazgo que significa tortura. Es decir, de ahí también arrancamos con que el trabajo es una cosa dura, difícil, lejana al placer. Bueno, también pensaba que hay trabajos que se realizan sobre algo. Casi siempre el trabajo es algo sobre algo. Mirá qué fineza de definición que tengo, algo sobre algo. Pero estaba pensando en una maestra. Pensaba en una maestra y decía, bueno, la maestra trabaja sobre la cabeza de los alumnos, ¿no? Está trabajando de alguna manera. Pero yo siempre pienso que hay una cierta injusticia en esto del tema de los trabajos.
La injusticia consiste en que el 90% y pico de la humanidad trabaja sobre cosas que no le interesa y sobre cosas que no le gustan. Digo, ¿por qué no nos enseñan a detectar nuestros talentos para insistir sobre eso? ¿Por qué en la escuela primaria, por ejemplo, nuestros maestros no nos individualizan? ¿Por qué se masifica todo? ¿Y por qué no detectar qué talentos tenemos adentro nuestro para desarrollarlos y caminar por ese camino? Porque va a ser mucho menos doloroso que cualquier otra cosa. ¿Por qué no sabemos por dónde andan nuestros talentos? Ahí está el tema, ¿no? Hay una serie de decisiones que vamos tomando en función de los trabajos que vamos encarando. Hay laburos que se hacen no por dinero, por ejemplo. Hay trabajos que no conllevan una ganancia en dinero. No sé, el trabajo en el hogar, en la casa, eso no tiene pago. Cuidar a una persona enferma, curar y acompañar un médico que hace, no sé, un trabajo social en una villa, va y no cobra. Pero vuelvo al reconocimiento del talento porque esto me parece esencial. ¿Cómo pude yo reconocer que tenía, no importa si mucho y poco, algún talentito para la comunicación y venirme para este lado? Insisto, no importa si es mucho o es poco, no importa si sos muy talentoso o no. Descubrir un poco el talento para ahorrarte algunos disgustos en el camino. No sé, se me ocurre que esa podría ser una intención, un principio. Bueno, pero el trabajo también da para el humor, el trabajo o el no trabajo. Fíjate que se han escrito y armado temas en función de, no sé si la vagancia o la holganza. El arte del ocio. El arte del ocio. Vamos con el arte del ocio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama la chacarera? Chacarera del pensador del maestro Raúl Carnota. Bien, tengo la letra por acá, así que si me ven junar para abajo es porque tengo la letra ahí. Sí. Vamos. Listo. Acusan que soy vago, que el trabajo me asusta. Yo sufro por mi vocación, solo pensar me gusta. Y paso el día entero arreglando problemas. Pero me mata la humildad, nunca nadie se entera. Oficio anónimo y callado, y a ratos me da por pensar que es un apostolado. Tal vez cuando me entiendan ya sea un poco tarde, pero no pienso perdonar, soy un hombre razonable. Bien, vamos con la segunda. Arranco desde mi catre viejo. Dale que dale sin pararme hasta pensar canejo. La siesta me relaja tensiones que contraigo. La vida del intelectual tiene un sabor amargo. Yo sigo con mi ciencia. En el pecado de pensar está mi penitencia. Más tarde o más temprano me volveré famoso, porque yo soy el pensador del pago de Abrapozo. Hace un rato yo hacía alguna distinción entre trabajo y placer, pero yo no sé cómo es el tema
a ver, ¿cómo se le mezcla a Elena Reinaga trabajo con placer? Si está en una oposición o si el placer es de los demás. Elena es secretaria ejecutiva de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe. Y la tarjeta que tiene con eso es, tiene que tener de tamaño más o menos. Bienvenida, Elena. Gracias por invitarme. Lindo que viniste. Bueno, hay diferentes etapas del trabajo, de mi trabajo, por ejemplo, para hablar de placer. Digo, cuando me paraba en la esquina, el placer que me daba el trabajo es lo que me generaba mi trabajo y cómo vos podías vivir, en qué condiciones vos podías vivir con lo que a mí me generaba el trabajo. ¿Eso era placentero o duro? No, placentero. Ver que vos, con tu trabajo, de estar parada en la esquina, pudiste educar a tus hijos, tener una vivienda digna, darle vacaciones, darle los derechos que tenemos y que deberían tener todos los niños y las niñas en este país, ¿no es cierto? Muy bien. Así que, ¿y después qué? Y después, hoy te puedo decir, desde hace 24 años que soy militante de la organización, fundé la organización nacional y ahora hace algunos años que estoy liderando la red latinoamericana. El placer que me da mi trabajo es ver cuando vos tenés logros, ¿no? Logros como llegar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, denunciar las aberraciones que hacen en la vida de nosotras, las fuerzas de policía y bueno, el estigma y la discriminación en la que nosotras estamos inmersas por no tener el trabajo regularizado. Y después ver en los países cuando vos ves compañeras realmente que creen que ya está todo perdido, que no hay nada que hacer, pero a partir de organizarse, de formarse, de capacitarse, vemos que logramos cosas, ¿no? Logramos llegar a las cámaras, logramos sensibilizar al personal de salud, logramos también muchas veces sensibilizar a la fuerza de seguridad para que las compañeras no abusen de ella. O sea, sí tengo placer, mucho placer. La verdad que el placer me da verme las capacidades que tengo, a pesar de no haber ido a la escuela. Porque viste que muchas veces te dicen que si no pasás por la universidad, viste cuando la gente de chico dice, yo quiero que mi hija sea alguien. Eso es. Como si vos no sos alguien del hecho que tu madre te engendró, ¿no? Eso es. Pero bueno, viste, como que el título te hace alguien, ¿no? Yo no fui a la escuela a los 47 años, sin embargo, soy una activista reconocida no solamente en la región, sino en el mundo por eso mismo, porque a pesar de no haber ido a la escuela, sí fui a la escuela de la calle, la escuela de la vida, y también digamos, vivir, ser pobre no quiere decir que no tenga valores y principios, claro. Y yo los tengo porque mis padres me los enseñaron. Uh-huh. Entonces, sí, tengo placer de haber hecho y hacer todo lo que hago en la región. ¿El trabajo sexual lo elegiste en tu caso particular o desembocaste en él como tantos otros personajes que van buscando laburo en esta vida y lo que consiguen? No, yo tenía trabajo. Yo trabajé de los casi 10 años cuidando chicos. Sí. Después me casé a los 15 y después, a los 19 años yo ya estaba separada con mis dos nenes. Y la verdad que entre estar en una cocina trabajando durante más de 12 horas y ganando miseria, que no me iba a dar lo que yo aspiraba, porque honestamente yo aspiraba a vivir en otras condiciones, a darme... otros gustos y también darle oportunidad a mis hijos de las que yo no tuve, yo elegí ir a bailar un cabaret y después obviamente yo empecé en el año 73 y después empecé en la calle antes de la dictadura militar, más o menos en el 74 y en el 76, bueno, empecé a sufrir como mucha gente sin ser militante, sin tener la conciencia política que tengo hoy, la represión, digamos, policial. Y bueno, me pasaron muchas cosas en la época del proceso y yo elegí. ¿Y en general las mujeres eligen esto o no? Algunas sí y otras no. Algunas sí. Hablame de las que no eligen. ¿Cómo desembocan en esto? Y mira, yo no te puedo hablar porque en realidad, digamos, cada una llega al trabajo sexual por diferentes historias, ¿no? Sí. Ahora, si vos esta misma pregunta me lo hubieses hecho hace 24 años atrás, yo te hubiese dicho, me hubiese victimizado. Ajá.
que es lo que hacen a lo mejor algunas mujeres que no están dentro del marco de organización, sí, ni empoderadas, sí, ni nada más. Yo sí me hubiese victimizado. Te hubiese dicho, yo, pobrecita, viste como... Claro, fui obligada, no, fui, ay, no, obligada no. Obligada, a mí no me obliga a nadie. Tengo demasiada personalidad como para que me olvide a alguien. Pero me hubiese victimizado porque yo hubiese necesitado en ese momento de voz el perdón. Ah, claro. ¿Me entendés? Que sí, me sí perdonara, sí, porque claro, me sentía tan impura, tan pecadora, que es lo que la iglesia te mete tanto en la cabeza. Uh-huh. Y entonces, para que vos me perdonaras y me trataras, yo me hubiese victimizado. Hoy ya no. La organización me hizo reconocerme primero como persona, sí, como mujer, y luego con el tiempo me fui reconociendo como trabajadora, que esto es mi trabajo. Empezaron a organizarse en Buenos Aires en el año 1994 para frenar las violencias que vivían todos los días. Así, Elena Eva Reinaga fue parte del proceso de fundación de AMAR, la Asociación de Trabajadoras Sexuales de Argentina. Esta organización busca generar condiciones dignas para el ejercicio del trabajo sexual y garantizar los derechos humanos y laborales de las trabajadoras. En 1995, AMAR se incorporó a la CTA y en 1997 se sumó a la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y Caribe, que está integrada por 15 países. Actualmente, Elena Reinaga es la secretaria ejecutiva de esta red. Ella empezó a bailar en un cabaret a los 19 años y siempre lo tomó como un trabajo con el que crió sola a sus hijos. En el 2009, Elena Reinaga fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos de las mujeres por la legislatura porteña. Vamos a relacionar la trata de personas con el trabajo sexual. Uh-huh. ¿Relacionarlo o no? No, son dos cosas. Para mí son tres cosas distintas que necesitan. Una ya tiene una política, que es el tema de trata. Sí. Otra es el proxenetismo, que no se habla de eso. Sin embargo, habría que tener algunas... Habría que tener una política bien clara y habría que leer el código de el ¿qué código es penal. Proxenetismo? El proxenetismo, todos los prostíbulos, los dueños de esos lugares son proxenetas. Ajá. ¿No? Esos son proxenetas. O sea, sí, en América Latina y el Caribe y en Argentina, para hablar un poco de mi país, el ejercicio del trabajo sexual no está penalizado, ni está prohibido, ni nada que se le parezca. Sí el proxenetismo. O sea, toda persona que se beneficie de nosotras, ¿no?, que nos saque el tanto por ciento, esa persona es un delincuente. Sin embargo, si vos vas por muchos lados del país, han estado abiertos y siguen abiertos. Sin embargo... Ahora, perdón, espera. ¿Cuál es la maldad del proxeneta si no hay trata de personas? Que te saca... No. Pero él es el dueño del lugar que te está prestando. Pero o sea está que prohibido necesita... en el Código Penal. ¿Pero por qué no, me lo no pregunto? No, me está prestando. Vamos. Sí. Si él me presta, si sí él alquila un cuarto sí y me cobra el cuarto, no hay delito. Son cosas distintas. Ajá. Ahora, si yo trabajo en un lugar sí y ese señor te está sacando el 50, el 30 y el eso por ciento, eso sí es explotación y eso es delito. Ajá. ¿Me entiendes? Okay. O sea, por eso te digo que necesitamos una legislación y necesitamos estar sentada en esa, estar sentada nosotras y que nos pregunten a nosotros. Claro. Porque somos las que sabemos cuáles son las modalidades. Pero para volver atrás te sí digo que por muchos años y hasta el día de hoy, la que es castigada, la que es discriminada, la que la llevan presa y la que la juzga la sociedad somos nosotras. Ajá. Nunca nadie habla nada del dueño de ese lugar que sí está prohibido y que se queda con la ganancia de nosotras. ¿Y cómo existe? Nadie habla por qué los hombres pagan, sí, por ejemplo. Sí. ¿No? Nadie cuestiona eso, nadie se cuestiona. Y la sociedad se debería cuestionar. Pero sin embargo es más fácil. Pero pará, responder... si se lo cuestionan se queda sin laburo. No, pero digo, nos dejarían de echar la culpa y entonces empezaríamos a ver todos sí que tenemos un poco de responsabilidad. Y a veces si la gente paga es porque no vive, vivimos en una sociedad terriblemente hipócrita sí y la gente no vive su sexualidad libremente, ¿no? Ajá. Entonces deberíamos como sociedad empezar y deberíamos tener educación sexual real en las escuelas para que... Vos fíjate que hoy los chicos, los jóvenes casi no van a las casas de trabajo.
casi que no contratan servicio sexual. ¿Por qué? Porque no son tan hipócritas como lo eran los que cuando en la época nuestra, no te voy a decir o vos. Porque, porque hay no una, un acceso al sexo, no quiero marearme porque con las X. Porque son más libres, porque son menos hipócritas. ¿No hay un acceso más sencillo ahora? Por eso, porque son más libres, menos hipócritas. Sí. Antes nosotras para ir a la cama con un hombre nos teníamos que casar, que sí. te lo digo por experiencia. Sí. Porque si no, no ibas a la cama, porque era pecado, bla, bla, sí. bla, bla. Sí, las señoritas buenas no hacían eso, las malas nada más, que éramos nosotras. Por eso digo, sin embargo, hoy los chicos para tener sexo ni se tienen que casar, ni tienen que mentir. Tienen sexo porque es parte de la vida, es parte de comer, como ir al baño, pero, ¿me entendés? Pero vos misma estás diciendo que la juventud va cada vez menos. Sí. Quiere decir que se van a quedar sin laburo. Algún día sí. Y bueno, ¿y para qué querés lo de autónomo y la organización? Pero para eso falta mucho. Para en el defender mientras tanto, los derechos. En el mientras tanto. Para defender nuestros derechos. Sí. Porque, a ver, hoy los chicos van menos, pero hay otras modalidades de trabajo sexual. Ajá. Hoy si vos vas acá, yo vengo mucho a Rosario, salvo al costado de la estación, hay muchos lugares donde había muchas compañeras en la calle que hoy no las hay. Ajá. Entonces, hoy las jóvenes tienen el manejo de la tecnología. Hoy se trabaja a través de la tecnología, a través del celular, de las cámaras, ¿no? Las chicas no necesariamente se tienen que acostar con alguien, terminan haciendo poses. Y nosotras tenemos compañeras organizadas y sindicalizadas en nuestra organización que no necesariamente van a la cama con el hombre. Hay diferentes modalidades de trabajo sexual, ¿no? Se ha modernizado. Sí. Claro, porque una de las dudas que por ahí uno tiene es que es si durante el trabajo tienen placer, si placer y trabajo van de la mano. Qué linda pregunta que haces. A veces sí, a veces van de la mano, a veces cuando viene la persona que realmente tenga piel con vos. Sí. ¿No? Ajá, porque yo me gusta mucho Richard Gere, pero a lo mejor ese Richard Gere no pasa absolutamente nada. Sí. Eso pasa en la vida cotidiana, no es que solamente en el trabajo sexual. Sí. Uno puede salir con una persona que a lo mejor se deslumbra, pero luego a la hora de llegar a los bifes, como quien te dice, no hay nada que te motive. ¿Me entiendes? Sí, entonces, sí. bueno, en el trabajo sexual también, a veces sí, muy pocas de las veces, porque en definitiva no voy a buscar marido, ni novio, ni nada a la esquina. Voy a trabajar. Exactamente. Uh-huh. Y hay gente que viene y no hay trabajo sexual alguno, solamente viene buscando compañía. Cuando entra la persona te paga y nosotros, yo soy como así como que todo es para mañana, ¿viste? Sí. Entonces automáticamente me saco la ropa y me dice, no te desvista, que lo que quiero es conversar, querés tomar algo, café o lo que sea. Ajá. Y te empiezan a contar. Te cuentan a lo mejor o problemas que tienen en el trabajo o te cuentan problemas que tienen en el hogar. Yo he perdido cliente por dar consejos, ¿viste? Pero bueno, perdí cliente por dar consejo. Sí, soy buena para pero escuchar, también pero también funciona como un confesionario. Mira, en ese yo caso, siempre digo que es como la terapeuta. Sí. Lo que pasa es que vos no, los clientes no le cuentan a la terapeuta porque la terapeuta te va a bajar línea. Elena, ¿y para qué la regulación? ¿Por qué la porque hoy estamos la ansia si viene el por la injusticia que se comete con nosotras, por la explotación sexual que hay. Para ser tenidas en cuenta dentro de la sociedad. Exactamente. Claro. Y tener los derechos y obligaciones que tiene todo trabajador. No pedimos ni más ni menos que eso, ¿no? Y sacarnos de una vez por todas la violencia institucional a la que somos sometidos, el enemigo número uno que nosotros tenemos, que es la policía, nacional, provincial y mundial, es el enemigo número uno de nosotras. Claro, porque la policía se cree con derecho a... Sí, no solamente te violenta físicamente, sino psicológicamente, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos una policía, tenemos unos países donde hay mucho machismo, ¿no? Ah, y entonces la policía te degrada verbalmente de una manera muy dolorosa y entonces necesitamos la regulación porque no tenemos derecho a tener de vivienda, digamos, a tener un crédito de vivienda. No tenés derecho a cómo vos demostrás lo que vos ganás. Eso es. ¿Me entendés? Y entonces con lo que vos ganás poder aportar
para que tu aporte vaya en política pública, porque vos aportás. Y aparte acceder, o sea, a una jubilación por ese trabajo. Está prohibido y entonces aporta la policía para que lo deje, haga la vista gorda. Claro. Ahora, esa plata no va en política pública, va a los bolsillos del comisario y de algunos más. Ajá. ¿Me entendés? Y así sucesivamente. Entonces, nosotras queremos eso, el reconocimiento del trabajo sexual como tal. Queremos de una vez por todas que la sociedad y las instituciones gubernamentales entiendan que trata de personas es totalmente distinto, que no tiene nada que ver con lo de nosotras, pero si de una vez por todas se regula el trabajo sexual, seguramente vamos a disminuir el tema de trata de personas.